Un segundito. Mejor. Ahora se oye mejor. Ok, perfecto. Es que le puse la antena. Ok, perfecto. Le puse la antena. En lo que una persona me va a solicitar a la persona que... Hay una persona, a ver... Hay una persona que me está mirando aquí, que es la que va a entrar conmigo. Que esa persona tiene que solicitarme. Mire, yo sé que me debe estar viendo. Debajo a usted va a ver que hay corazoncitos y todo eso. Y le van a salir dos cuadritos. Un cuadrito y una personita al lado del cuadrito, detrás. Se va a ver como si fuera un cuadrito de foto y detrás una personita. Por favor. Gracias, mijo. Gracias, Maco. Por favor, usted allí tiene que tocar para que me solicite la entrada. Usted me solicita allí. A ver, Maco, todo el mundo que se les gaste el de hoy, que hoy quiero like. En lo que entra la persona que va a hablar conmigo, porque igual yo voy a denunciar. Es algo muy, muy delicado, pero muy delicado. Ya van a ver. Y yo espero que las autoridades de Estado de Guatemala estén pendientes y por favor compártanlo para que llegue a las autoridades. Yo se lo voy a poner este video en link hasta Yamatei. Porque de esto tienen que tomar acciones las autoridades. Yo no voy a hacerme responsable de esta situación. Y si la mamá del niño que me debe estar mirando no entra hoy en vivo, ya yo le expliqué cómo entrar. Se lo estoy diciendo, yo espero que esté allí. Señora, si usted está allí, escriba. Buenas noches, Nelly. A la señora que debe entrar conmigo, que escriba. Para saber que está ahí, explicarle cómo entrar. Escriba y diga hola para saber que usted está allí, porque yo no sé cuál es su página de Facebook. Porque igual yo tengo aquí las evidencias y... Por favor, dice Maco Polanco, muchas bendiciones, Bárbara. Se sabe que goces de bendiciones del Todopoderoso. Muchas gracias, mi amor. Por favor, entonces, la persona que me solicite la entrada, pero que me escriba diciéndome estoy aquí, hola, para saber que está allí. Porque igual... Ah, ok, Liliana Cifuente, eres tú, ¿verdad? Mira, abajo vas a ver, Liliana. Liliana, eres tú, ¿verdad? ¿Quién es la... A ver, la persona que tiene que entrar, Silvia Karim. Dice Otto Valle, bendiciones, Bárbara. Un gran gusto escucharte. Muchas gracias. La persona que tiene que entrar, corazones. Lo único que tiene que decirme es Bárbara, soy yo. Dígame, Bárbara, soy yo. Miguel Esquí, buenas noches, mi amor. Voy a seguir creciendo antes de ponerme más vieja. Los viejos se encogen y yo quiero ser grande. Miren, mis amores. Ante todo, mientras que la persona entra, les voy a decir lo que pienso. Les voy a decir esta noche que si yo todos los días digo... Ah, ok, Liliana, entonces, por favor, es usted, clique allí, haga clic. Clic quiere decir toque. Allí donde va a ver abajo, una como si fuera una silueta de un muñequito, allí. Ok, ahora va a entrar. Ahora, espéreme ahí, no toque más. Yo la voy a solicitar y entonces usted va a aceptar. Deme un minuto. Miren, mis chapines, hoy vuelve a ser Guatemala historia. El lavador de dinero, FON, ya está aquí, ya se escapó. Yo no sé por qué no les están poniendo a estos delincuentes arraigo, para que no puedan salir de Guatemala y tengan que hacer lo que han hecho los demás, entregarse a la justicia, porque cuando alguien no se ha entregado a la justicia, la bola de delincuentes chairo que hay en Guatemala se los quieren comer vivo. Los insultan, les dicen de todo, y si alguno es amigo mío, pues yo cojo mi ramalazo. Eso, señores, tiene que terminar.
Y para colmo, este delincuente que no es capaz de enfrentar la justicia y seguir el proceso como lo han seguido las víctimas de la CICI, que están llenas las cárceles de Guatemala de ese cuento, pues este señor, ahora resulta que el descarado de Fon, que es otro delincuente, porque todo el mundo sabe que Fon ha vivido de venderse al mejor postor, entonces, y a denigrar gente, y yo soy una de sus... Vaya, hubiera querido él que fuera víctima de él. Casi. Entonces yo con todo el derecho del mundo, estoy esperando nada más que llegue noviembre. Que llegue noviembre y lleguen los republicanos al Congreso y al Senado. Que llegue noviembre, pero además a lo mejor ni espero a noviembre. Porque voy a presentar una carta ante el senador Marcos Rubio, el gobernador del estado de Florida, que es lo mejor que ha parido madre, que tiene un odio al comunismo que no lo soporta, para decir lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, que esto es una cueva de delincuentes ya. Fon fugando, sí, ahí está en Estados Unidos, pero seguramente está en Miami, chupando con Archila. Pero como yo sé dónde es el apartamento de Archila, porque yo sé cómo llegar así y pararme ahí a ver si salen de compra, y casualmente... Tengo un abogado y una amiga, abogado cubano y una amiga mía, que es la esposa, son amigos míos, que creen, son vecinos del mismo edificio, lo que no lo voy a decir el piso, pero son vecinos del mismo edificio, así que mira, va a tenerte que pintar el pelo de rubio, Luisita, el pelo de rubio, querida. Bueno, yo voy a denunciar ante los congresistas y senadores esto. Si hay alguno en Guatemala, alguien en Guatemala que quiera colaborar en secreto, en total anonimato, colaborándome en redactar la carta, por favor, con mucho gusto puede colaborarme en ayudarme a redactar esa carta que yo, de manera personal, la quiero presentar aquí en Estados Unidos. A los senadores y congresistas. Para ver cómo es posible que a estos delincuentes le estén dando o estén solicitando asilo político, siendo delincuentes comunes. Villa Alexander se dice, saludo Bárbara Hernández, qué grandes noticias para denunciar a estos ladrones hijos de puta. Exacto, esa es la palabra, HP, hijos de puta. ¿Y saben qué? Asco más me da el bebé de uno de los bebés de los siete de Blancanieves, que hoy sale el de la PDH diciendo que él está con Fon. Imagínense ustedes, señores, mire, yo le voy a decir una cosa. Si a usted lo acusan de algo, lo único que usted tiene que hacer es presentarse a la justicia. Yo no fui al Ministerio Público, por los choleros esto, allí. Cuando vine, ¿qué creen ustedes que yo hice? ¿Ustedes se creen que yo...? Lo primero que hice fue llamar al FBI, a la DEA, a los dos por si acaso. Incluyendo al FBI de Washington, que mucho que tenía que decir por un zapingo que anda por ahí, que todavía lo he dejado respirar. Porque ese tiene que responder ante la justicia lo que dijo en los medios de comunicación de Guatemala. Así mismo, pero eso es con calma. Ahora, esta noche, mis amores, les quiero decir que posiblemente ya mañana va a salir, antes de entrar a la muchacha, va a salir... Mañana, para que ella se vaya relajando, mañana va a salir, posiblemente mañana, una difusión de lo que es la hora de la verdad y todo lo demás, ya muy profesional, porque déjenme decirle que entre otras muy buenas cosas que vienen, ya tengo equipo de producción. Y tengo un equipo de producción con digitalizador, con todo incluido, una maravilla. Lo otro que les voy a decir es que no voy a dejar de transmitir, aunque me voy a viaje de negocio en 10 días, 12 días. Salgo en un viaje de negocio no les voy a decir a dónde, porque estos chairos son unos delincuentes. Pero ya les digo cuando esté ahí. Van a haber muchas cosas buenas, pero cosas buenas que van a beneficiar a América Latina y a Guatemala. Estoy feliz. Feliz, feliz en las manos de Dios Todopoderoso, señores, con una fe que mueve montaña. ¿Y saben cómo se traduce esto? Es un reto que tengo, una meta. Es un cumplir con mis hijos. No tienen. Después le voy a contar cuál es.
Después de todo lo que sufrí el 24 de abril, que ese día voy a hacer un en vivo maravilloso. Voy a putear a todo el que se la buscó. Se la van a gozar en cubano. Se van a tener que vacunar en cubano, se la van a gozar. Bueno, esta noche, hablando de todo este revolú y de todo este mierdero que hay en Guatemala, que yo mañana voy a hablar más de los temas, pero esta noche es una noche muy seria, de verdad. Aparte ya de la jodera cubana. Esta noche es seria y quiero que me presten atención. Por Dios, viajar de Centroamérica o de cualquier otro país en este momento a Estados Unidos sin hacerlo legal. No, yo no voy a decir a dónde, Harold, no, ni loca. Estás loco. Ya se van a enterar, pero cuando esté allá. Miren, bueno, de negocio y de esparción. Me voy a relajar. Además, no voy sola, voy con un grupo de amigos. Les voy a contar. Dice Pedro Cobo, ya empezó la hora. Bueno, a ver, ya empezó la hora de la mentira. Cuando estaba en Guatemala decía que prueba tenía en contra de la fe. Si mira, Cerote, te voy a responder así antes de que te largues. No, yo no tengo en contra de la fe, si la tiene todo el mundo. Yo tengo en contra del hermano de Sandoval, que es un delincuente, y lo denuncié antes de venir. ¿O qué cosa tú crees que se llama filtraciones, Fesi? La testigo soy yo. Contra Sandoval no solo tengo yo, tiene la fiscal general, está dentro de la Fiscalía de Asuntos Internos, son así. A ti te robó, cabrón, 380 y pico, mil no sé cuántos millones de quetzales, a ti, a tus hijos, para que vengas a defender hueco. No es la hora de la mentira, es la hora de la verdad. Y esta madriada te la estás buscando porque te la mereces. Los que son como tú se la merecen. No los voy a bloquear. Los voy a dejar ahí porque van a vivir de la tortura mía. De la lengua cubana. Bola de chairos impresentable. A mí no me robó Pancha. Te robó a ti. Aldana se cagó en ti. Velázquez, que es un extranjero, vino a tu país a escupir la patria. Y tú, Pedro Cobo, que no sé quién carajo eres, nunca has tenido segurísimo, bueno, mira, si no tienes huevo para defender a tu país, que tampoco, escucha, mira, además de no tener huevo para defender a tu país, a tus hijos, y que se burlaran en tu cara, que seguramente eres un vendedor de tortilla, y no, vendedor de tortilla, no, vendedor de tortilla no, los vendedores de tortilla tienen dignidad y tú no. Porque venir aquí sin que lo hayan invitado, ya puedes sentirte ya por todo el mundo ahí, eres la burla de todo el mundo ahí, porque eso sí son bienvenidos, tú no. Pero venir a defender a una bola de delincuentes que se robaron el dinero de tus hijos, o de tu madre, o de tu hermana, o de tu mujer, sí hay que tener poca madre. Y tú no la tienes. Entonces quédate ahí disfrutando de la comidita, papito. Y te voy a tener muy pendiente cada vez que te vea. Lo mismo. Ya te dije. Mire, hablando de pruebas, señora fiscal general. Hoy creo que fueron 3 o 4 fiscales renunciaron de asuntos internos porque Mendizábal no los deja trabajar. No solo no los deja trabajar. Está obstaculizando la justicia para que salgan lo que este imbécil que acaba de, el tal Pedro Cobo, tiene que ver. Todos los casos de delincuencia, de Sandoval, de Aifán, de eso. Mira, yo vivo en Estados Unidos, tú no. Yo vivo así 44 años. Y aquí sentada en la Florida, en mi casa, díselo a tus amigos, aquí en mi casa, cabrón, yo les digo delincuente a todos. Y me uno a Trump para decirle delincuente a Biden y al hijo de Biden. Mira, fíjate si tengo huevos los que tú no tienes. Entonces lo que hiciste fue esta noche que se rieron de ti, se burlaron en tu carota. Así es como se merecen ustedes que uno los trate. Cada chairo que entre aquí va a coger su ramalazo cubano. Te ubica en tu espacio. Una cosa es tener opinión y otra cosa es venir a decir y a defender a una bola de delincuente, asesinos, son muchas muertes, asesinos. Mis amores, los que le decía, el tema de la inmigración ilegal, hoy ando agresiva, pero agresiva con los chairos, bueno, siempre. El tema de la inmigración ilegal es horrible.
Y dentro de todo esto, bandas de delincuentes, bueno, ustedes lo saben, pero este caso es muy especial. Hace alrededor de 3 meses me llaman desde Guatemala y me piden ayuda por un niño guatemalteco. Déjenme decirles, si ustedes no lo saben, pueden ir a mi canal de YouTube, que desde que vinieron, desde Otto Pérez Molina, el tiempo de oro Otto Pérez Molina, cuando los engañó el otro imbécil PDH de León Duque y les dijo que había venido a la frontera, la que vino a la frontera fui yo. Un expresidente de Guatemala me pidió de favor que, estando yo en Estados Unidos, viniera a la frontera de Estados Unidos, viniera hasta aquí, estuviera en la frontera en McAllen. El cónsul de McAllen se llamaba Alan Pérez. Están los videos míos con el cónsul, con personas indígenas, con madres solas, con niños. Y yo fui, crucé a Reynosa, México, y me metí en todos esos huecos por ahí, tal hueco que estuve hasta en el... Además, yo tengo fotos, se las puedo subir. Hasta en el Río Bravo. Me reuní con las autoridades de Estados Unidos, del área fronteriza. Tengo fotos, que parezco guerrillera allí metida con toda esa gente. Así que a mí no es quien me da cuenta de lo que se vive en la frontera y temas relacionados con Guatemala. Mis amores, ahora me cae un caso. Hace como 3 meses me llama una madre, un muchacho, que había una madre desesperada en Guatemala, en Coatepeque, porque a su hijo se lo habían llevado a Estados Unidos sin su autorización. Les quiero contar esto. El padre del niño, que está en Estados Unidos con orden de deportación, que se los voy a mostrar todo, mandó al tío a que con un coyote se llevara a su único hijo. Yo lo que me pregunto es cómo las autoridades guatemaltecas y las autoridades de Estados Unidos en este caso, yo tengo que hacer algo mañana. Mañana voy a llamar al Departamento de Niños y Familia de Utah porque yo sé que ya ellos supuestamente tienen el caso. Pero escuchen, yo no entiendo qué hace Kamala Harris, además de no hacer nada, que es el vivo ejemplo. Kamala Harris es el vivo ejemplo del vicepresidente de Guatemala, sin usos ni beneficios ninguno de los dos. ¿Cómo es posible que en la frontera de Estados Unidos entre un niño de 10 años con un coyote? Bueno, entran una pila, yo los vi, pero este caso se lo robaron a la madre. La madre está desesperada. La madre creía que su hijo estaba en Ohio. Y yo encontré al niño en Utah. Yo le di parte, me comuniqué. Ella me consiguió un número de teléfono de la madrastra del niño. Pero ya ustedes saben que estas personas y muchísimas personas no saben cómo manejar esta situación. Nah, yo la voy a entrar en línea a ella ahora. Pero les quería dar esta introducción. Estas personas no saben cómo manejar la situación, ni a dónde tienen que recurrir. Viven en aldeas del interior del país, en Guatemala, y no saben qué hacer. No es que sea mala madre, no es que abandonó su hijo. No, ella me ha llamado 1000 veces y está desesperada. La madrastra del niño, supuestamente, el padre del niño es un borracho alcohólico, dice la ex, la madre de una hija que tiene aquí, dice ella que lo acaban de botar del trabajo por droga, por usar droga. Pero es un alcohólico, un abusivo alcohólico, y ella misma contó, y le contó a las autoridades de Utah, porque yo llamé a las autoridades de Utah, y el oficial Álvarez, que fue quien me atendió, yo la mandé a ella que fuera a hacer el reporte personalmente, a pesar de que su mamá me había mandado desde Guatemala un poder para yo poder hablar en nombre del niño. Y me mandó toda la información, incluyendo videos y audios del niño y las fotos de los golpes que le daba el padre. Quiere decir que, además de robárselo a la madre, imagínense ustedes, entonces se lo dan al padre, lo tiene el padre, y el padre es un alcohólico drogadicto, supuestamente. Es un caso aterrador porque el niño tiene 10 años, una edad muy difícil. Traer un niño a este país de una aldea y que sepa que en la esquina hay chocolate y que aquí hay de todo, es muy difícil que ese niño quiera regresar. Aunque lo estén matando, él dirá, bueno, dentro de 5 tengo 15. Pero ¿qué es lo que va a salir de ahí, señores? Un monstruo. Un monstruo, porque esto es una jungla de asfalto. Si malo es vivir en la ignorancia,
Malo es venir con los ojos cerrados y que te lo abran aquí. Señores, de verdad, no es fácil. Bueno, llamé a las autoridades y las autoridades de Utah. Conseguí que ella fuera la mujer del tipo, se le había ido al tipo con el niño, porque les dio golpe a los dos. Conseguí que ella fuera a hablar con las autoridades de agua de Utah. Y el oficial Álvarez fue quien recibió y tengo el número de caso y todo. Estando ella con el oficial Álvarez en el departamento de policía de Utah, me llamaron los dos, el oficial, para decirme que ella estaba allí. Le dije delante del oficial, no omitas nada. Por favor, usted tiene que decirle toda la verdad a las autoridades de Estados Unidos. Para que tomen acciones y vengan a ver qué hacen con ese niño. A toda esta, mis amores, llevo más de 2 meses tratando de comunicarme con... No encuentro un número de teléfono que me diga que Utah tiene un consulado, pero en Colorado hay uno. Aquí les voy a mostrar el número en pantalla. En la última llamada le hice hoy por la mañana y ese teléfono no para de estar ocupado. Mire, Yamatei, hay un niño guatemalteco corriendo peligro en... ¿Sabe yo cuántos hay? Pero yo conozco uno. Corriendo peligro aquí en Estados Unidos. Para no hacerles esto más largo y que pueda entrar su mamá y pueda contar la historia y ustedes puedan ver las evidencias, yo tengo fotos aquí de los morados del niño y todo. Después de salvar al niño y que el Departamento de Children and Family, de Niños y Familia de Estados Unidos, visitara al niño, le hicieran todas las preguntas al niño, el niño consiguió un teléfono antes de eso para comunicarse con su mamá, porque ella no sabía dónde estaba. Y de allí es que ella se pudo comunicar con él y él estaba desesperado. Ustedes van a oír la historia por ella. Pero yo quiero exhortar, esto es una responsabilidad del gobierno de Guatemala a partir de hoy, no mía. Que salven a esta criatura. Uno que se pueda salvar está bien. Salven a esta criatura y llévenselo con la madre, porque yo tengo aquí la copia de que además ese tipo está ilegal. Y mañana voy a llamar al departamento de ICE para notificar que busquen a ese tipo, al padre del niño. Ya verán la foto que sacó ayer en Facebook el tipo tomando cerveza y yo no sé qué es lo que estaba haciendo el niño ahí entre una pila de borracho. Esta situación es muy difícil porque esto puede terminar en un desenlace. Ese hombre yo borracho puede manejar, el niño le puede tener un accidente. Esto es horrible. Yo exhorto a las autoridades guatemaltecas a que tomen cartas en el asunto. Y miren, me llamen si quieren, yo les doy el número de caso. Además, yo voy a publicar hoy cosas. Les voy a dar el número de caso y todo lo que ustedes quieran. Yo tengo toda la información aquí. Tengo la copia de la orden de Salt Lake City, donde tenía que haber salido de aquí de Estados Unidos el tipo. El tipo, en enero, lo que pasa es que traen los hijos robados para que le den residencia o papeles a nombre de los con los hijos. Usan los hijos como carnada. Les quiero contar que el tipo desde el 19 de enero del 2021 ya tenía que haber dejado este país. Y no puede entrar más seguro. Pues todavía está aquí. Es una burla para el sistema de Estados Unidos que ese tipo esté maltratando a un niño, esté alcoholizado. Ustedes no han oído los audios del niño dando gritos. Y los videos también. Aquí va a entrar la madre. Señora Liliana, ya la voy a solicitar y usted acepte. Usted va a aceptar. Allí Liliana, ya puede entrar, ya la estoy agregando. Acepte, apriete. Le llegó un mensaje, apriete. Ahí está. Buenas noches, mi corazón. ¿Qué tal? Primera vez que la veo en cámara. Buenas noches. Primera vez que la veo en cámara. Mucho gusto, igual yo. Gracias. ¿Se escucha bien? Claro que sí, licenciada. Ministra, yo quiero que usted explique. Yo sé que estaba muy nerviosa, mi niña, pero yo sé que estaba muy nerviosa, mi alma, porque nunca había hecho esto en vivo. Pero yo tenía que decir algo antes en cubano, una policía cubana ya me escuchó, y así soy. Y no dejo de ser yo. Usted ahora nos ponemos serio y yo estoy muy preocupada por su hijo. Y usted debe estar desesperada por su hijo. Explique allí al
conflicto de Guatemala, porque esto va a mano de las autoridades, acá hay que aclarar la situación de su bebé. Sí, claro que sí. Muy buenas noches a todos los que me escuchan. Yo. Tranquila. No sé, no sé ni qué hacer. Ya hace años que se llevaron a mi niño sin mi consentimiento. Yo, la verdad, yo estoy desesperada porque no encuentro la forma ni la manera en que mi niño vuelva a regresar conmigo. Lo que más me duele es escucharlo cuando el papá lo está tratando mal. La otra, varias veces lo trató mal, le decía que lo iba a matar. Una vez yo estuve presente, él estaba hablando conmigo, él incluso se tuvo que esconder para poder hablar conmigo. Y él me dijo, mami, ayúdame, si puedes venirme a traer porque yo ya no aguanto. Mi papá me golpea demasiado y yo no quiero estar aquí, yo me quiero regresar a Guatemala contigo, pero lo que más me dolió fue cuando él me empezó a mandar fotos de los golpes, donde él me pidió que lo grabara en el momento en que el papá lo estaba tratando mal, donde le decía que le iba a volar la cabeza. Y mi niño apenas tiene 13 años. Yo la verdad, no hay la forma de cómo traerlo de regreso a Guatemala. Los que me están escuchando, yo les pido de todo corazón que me ayuden para que mi hijo vuelva conmigo. Porque supuestamente la madrastra se lo llevó porque estaba en peligro. Y ahora resulta que como 15 días no supe nada de ellos. Y yo estaba preocupada porque no sabía de él. Yo le llamaba a ella, no me contestaba las llamadas. Y hoy recibí la llamada de mi niño. Pues yo lo noté algo extraño, como que lo estaban vigilando cuando él estaba hablando conmigo. Y me dice, mami, ya regresamos con mi papá. Y eso es lo que me tiene muy preocupada, porque supuestamente la madrastra dijo que en ningún momento ella iba a regresar con él, porque él los golpeaba. Bueno, pero se lo dijo a las autoridades. Ella va presa, se lo dijo a las autoridades. Yo la obligué y ella llegó a ver a mi licenciado, al oficial Álvarez del Departamento de Policía de Kern, se llama el condado, en Utah, que usted creía que era Ohio, y yo descubrí que estaban en Utah, y allí ella fue a las autoridades a violar, y ella me escuchaba, donde me dijo, estoy con el oficial Álvarez, quiere hablar con él, por supuesto, la llamé, y hablé con el oficial Álvarez, y le dije delante del oficial Álvarez a ella, señora, usted está llena de golpes también, no vaya a decir mentira, diga toda la verdad, el niño está en peligro. Ella me manda un mensaje en inglés anoche, que el niño estaba con el padre. No me dijo que ella, sino que el niño estaba con el padre. Y le dije, ¿cómo con en inglés? Y yo le dije, muy raro el mensaje. Y yo le dije, ¿por qué no escribes en español? Y me dice, que el oficial le había dicho que podía estar con el padre porque ya no tenía custodia. Cuando llamé esta mañana al jefe de la policía, le dijo nada. De Utah, no del condado, sino de Utah, él me explicó que esto no puede suceder. Porque aparentemente ya el niño, además ya me lo dije, puede estar en manos del Departamento de Niños y Familia, que la policía tiene que avisar enseguida. Eso aquí es muy delicado. El miedo que yo tengo es que el padre borracho, alcoholizado, con esa foto que hemos visto, que la vamos a mostrar aquí ahora, el padre borracho, yo no lo quiera, vaya a tener un accidente, y ese niño va en el auto. O que le dé un mal golpe y lo mate. Aparte,
las autoridades de Guatemala tienen que tomar cartas en este asunto. No contesta el consulado de Colorado. Y tienen que tomar cartas en el asunto. Yo tengo toda la identidad del niño, la señora, de todo. Ella me hizo un poder para yo poder hablar en nombre de la criatura. Perdón. Para yo poder defender esta criatura aquí. O por lo menos para poder hablar con las autoridades. Y mañana, no tengo, ella me llamó esta mañana dos veces, marcó y no habló. Se oía la niña llorando, niños llorando, pero no hablaba. No sé si eso es una llamada de alarma, no tengo idea, porque él la estaba amenazando, ella me llamó hace dos semanas para decir que la estaba amenazando. No sé si se lo llevó con amenazas, ahí me están diciendo. También puede hacer un proceso en Guatemala, se realiza el rescate con medios de autoridades a través de suplicatorios donde intervenga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Eso es lo que estoy pidiendo. Que intervenga el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque por eso hice. Y mi niña, el Lucky, el niño no solo llamó el 911, la que llamé fui yo. Yo fui, le estoy leyendo, no me están diciendo. Yo fui la que llamé al 911. Yo fui la que llamé a las autoridades. Las autoridades tomaron la información de la madrastra, una muchacha bonita, que supuestamente también golpeada y abusada por el tipo, se llevó al niño porque el padre lo podía matar de un golpe. Y se llevó a casa de su mamá en otro pueblo. De allí se comunicó conmigo, estuvo conmigo todo el tiempo comunicando. Yo fui la que le mandé los documentos que ella llevó a la policía. Y de momento ahora se llevan al niño otra vez con el padre, pero parece que no están en el mismo pueblo. ¿Verdad que no? Porque están subiendo fotos como que van de viaje. ¿Verdad que sí, hija? Claro que sí. Voy a abrir la computadora rapidito. Voy a enseñar un momentico, al golpes, porque esto lo tiene que ver el gobierno de Guatemala. Esto no es normal. Mire, yo les voy a enseñar ahora rapidito, pero lo que yo hice para que el gobierno de Guatemala tenga una idea, un segundo. Para que el gobierno de Guatemala, voy a mirar la cámara para que esto quede aquí. Mire, ahí lo va a ver. La mamá del niño es Julia, es la que está presente. Julia Marisol López y Fuente, de Coatepeque, que el Saltenango. El papá del niño es William Isaías Maldonado Morales. El caso que se abrió con la llamada que yo hice en Utah es el CO228177. Les repito a las autoridades de Guatemala, CO228177. El oficial que tomó el caso y la atendió a ella, a la madrastra, es el oficial Álvarez del Departamento de Policía del Condado Kearns en Utah. Aquí les va, espérense. Un segundo, por favor, un segundo. Que se cayó el micrófono. Un segundito. Un segundo, por favor. Que con los inventos míos se cayó el micrófono, espérense. ¿Por qué si no, no me va a dejar? A ver. Un minutito. Ahí, ya va. ¿Ya pueden escuchar bien? ¿Puedes escuchar? Claro que sí. Claro que sí. Ok, ahora van a ver. Miren, esta es la orden. Aquí está. Quizás no la pueden ver bien porque la ven borrosa. Pero esa es la orden de deportación del padre del niño. William Isaías Maldonado tiene orden de deportación para Guatemala desde septiembre 11 de 2020. Actualmente vive en el estado de Utah. El juez de inmigración Philip M. Truman ordenó que saliera del país antes de enero 19 de 2021 y no lo hizo. El caso es de inmigración, que mañana llamo a ICE, es el número 215-810-336. Sí, ahora van a verlo. Esto que ven aquí, aunque no lo crean, es la madrastra.
oigan esto, este que está ahí atrás es el niño. Y este descarado es el padre abusador. Ahora van a ver esto. Esperen. Estos que ven ahí es una de las fotos de los golpes que ha recibido el niño. Esos morados son golpes que el niño ha recibido. El gobierno de Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que tomar cartas en el asunto. La embajada de Estados Unidos en Guatemala tiene que tomar cartas en el asunto y avisar a ICE, a Homeland Security. Aquí están los números de teléfono con que me comuniqué hoy. Ese es el de los números que la tipa me llamó a mí. Hoy por la mañana tengo las fotos de las llamadas y todo. Este es el mensaje que yo le puse el viernes. Buenas tardes, urge que me llame. La mamá del niño está tratando de ponerse en contacto con usted y dice que usted le entregó el niño al padre abusador. Si no se pone en contacto conmigo, tendré que llamar a las autoridades y denunciar el caso. Y en inglés me dice, la policía pues, me dijo que en cualquier momento, me puede venir a buscar en cualquier momento. Me pueden poner un guarante en cualquier momento, el niño está con el papá. Eso dijo ella. Y aquí está el número de arriba, es el número del oficial del departamento del condado en Utah, con que hablé hoy, y el de abajo es el número que nadie contesta y siempre está ocupado, del consulado de Guatemala en Colorado. Aquí esta foto la acaban de subir. Esa que está detrás del vaso de cerveza es la niña chiquita. Y ese que está allí con el vaso de cerveza que aparentemente le está dando a la niña es el papá. Esa es la hermanita de ese niño que está desaparecido. Porque el niño no aparece en la foto, ese que está ahí no es. Y esa que está ahí es la tipa que parece que regresó con él. Pero miren qué alegría tiene la cara. Esto que está aquí, aunque ustedes no lo crean, ese que tiene una flecha arriba, adelante, ese borracho, con cervezas en la mano y todos estos borrachos metidos en un hueco, ese es el padre del niño, la cosa esa. Y este que está aquí atrás, entre todos esos borrachos, haciendo una señal de pandillero, es el niño de la señora. Miren esto aquí. Y esto que está aquí me llama mucho la atención abajo, porque el niño está fumando. Miren los paquetes de cerveza y la machería y la tiradera en el piso. Esta foto la acaban de subir a Facebook. Esto, señores, no puede estar pasando, señores. Esto no puede pasar. El gobierno de Guatemala tiene que tomar cartas en el asunto. Perdón un momentico. El gobierno de Guatemala tiene que tomar cartas en este asunto. Ya. Y tienen que hacer algo. Yo mañana me comprometo, porque esto ya se me fue de control, es muy delicado, yo no sé dónde está el niño, yo vivo muy lejos, a un día de distancia, en caso quizás más, de dónde está la criatura. Voy a volver a llamar al departamento de policía, voy a llamar al departamento de niños y familia en la mañana, voy a volver a llamar al consulado, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver si yo localizo de nuevo a su hijo. Si su niño lo llama, si su niño la llama, dígale a su niño que marque el 911. 911. Que lo marque urgente. Por favor. Y que las personas que están viendo esto compartan y compartan. Usted compártaselo a sus amistades. Compartan esto, por Dios. Que esto es una bendición, las redes sociales. Y salvemos a esta criatura y devolvámoselo a la mamá. Estas cosas, señores, yo las hago y ustedes no se enteran. Estos se enteraron porque el niño ya no los tenemos en las manos. Yo estaba, hablé con el policía incluso para ver de qué manera su mamá le daba un permiso para venir a buscarlo. Dígale a él, a las personas que le prometió esa señora. ¿Qué le dijo? ¿Que el departamento de niños y familia qué? Pues lo que la iban a dejar venir.
que me lo iban a entregar, que solo estaba esperando que le dieran su pasaporte, el permiso del pasaporte para poderlo regresar a Guatemala. Y últimamente yo le preguntaba para cuándo y si está el viaje, para cuándo está el viaje de mi nene, porque a mí me urge que se venga. Si usted quiere regresar con él, hágalo, ya es muy su problema, le digo. Pero lo que a mí me interesa es de que mi hijo esté bien. Entonces lo que yo necesito es de que él regrese a Guatemala con nosotros, le digo. Porque prácticamente con el papá él no lo quiere, el papá no lo quiere, porque si lo quisiera no lo tratara así. Es su único hijo, ¿verdad? Es su único hijo. Es mi único hijo, no tengo más niños. Es el único hijo de la señora. Entonces, yo a ella le estuve diciendo y que me ayudara, porque era la única persona que me podía echar la mano allá. Entonces yo le dije, ayúdeme, nosotros confiamos en usted, ayúdeme y a que yo traiga de regreso al niño a Guatemala. Y ella me prometió que sí me iba a ayudar, incluso me decía, mire, yo fui a la policía y hablamos y me dijeron que eso llevaba un proceso y me empezó a poner peros. De repente me dijo que la policía una lesbiana... no le dijo ningún proceso, pero la policía no tiene nada que ver con eso. La policía tomó el reporte para abrir la investigación y la que está investigando es el Departamento de Niños y Familia. Ella, si mintió, va presa. Ajá, e incluso ella me dijo que la iba a visitar una trabajadora social, que la iba a visitar para que se dieran cuenta de que el niño estaba bien, que se iba a la escuela. Entonces, ella dijo que lo iba a meter a la escuela en lo que salía el permiso del pasaporte para viajar a Guatemala. Y así me tuvo durante 2 meses, 3 meses, 3 meses exactos desde que fue ese problema. Y estábamos en comunicación y de repente perdí comunicación con ella. Ya no supe nada, yo siempre le preguntaba, mire, ¿qué razón me tiene? ¿Para cuándo está el viaje de mi hijo? Y ella me decía, estoy trabajando, el niño está en la casa. Y así me estuvo varios días. Sí, ella me dijo que estaba trabajando. Ella estaba trabajando, entonces ella me dijo, yo ya llego tarde a la casa, ya no puedo. Y cuando yo llego, ya el niño ya está durmiendo, entonces ya no puede hablar con usted. Y entonces ya no supe nada del niño hasta hoy, hasta el día de hoy que él me llamó. Y lo escuchamos un poquito raro, yo le pregunté, me dijo, ¿todo está bien? Y él me dijo, sí. Seguramente, porque como saben que yo le estoy mandando mensajes y todo eso, a lo mejor lo dejaron para que hablara con usted rápido, para que usted viera que todo estaba bien. Sí, pero claro que sí, porque él me decía, mira mami, yo no quiero estar con mi papá, él me golpea, él me trata mal, me dice que me va a volar la cabeza, que me va a matar, y lo trataba con malas palabras. Entonces yo escuchaba todo eso y yo lo único que le decía a él era que no le hiciera caso, que mejor se escondiera. Cuando él escuchara que el papá llegaba, que mejor se escondiera, que no le pusiera asunto a lo que él le decía. Y lo que él me dijo fue que aunque él se encerrara en el cuarto, el papá llegó al extremo de quitar la puerta. De una patada le tiró la puerta. Y entonces ahí es donde él aquí, entraba. Aquí que vean algo, Un minuto, que vean algo aquí. De la historia. Hay audios aterradores de abusos del niño, del miedo del niño. El niño está viviendo un infierno.
Por el amor de Dios, señores, esto compártanlo, no se cansen de compartir y que vayan las autoridades. Voy a decirle al equipo de producción que saque esta parte de la madriada que di al principio, uno que se la mandé y otro que se la buscó, para que quede esta parte y ustedes compártanlo. Yo lo voy a volver a subir y compártanlo, compártanlo. Lo voy a pasar a mi perfil que tiene más de 60,000 seguidores. Y compartan, por favor, para que esta madre recupere su único hijo. Yamatei, ministro de Relaciones Exteriores, señores, ustedes tomen cartas en el asunto. Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, ustedes también son responsables de esta situación. Esto está ocurriendo en Estados Unidos y los demócratas no tienen idea de que estas cosas pasan. Esta señora vino a mí recomendada por alguien que le dijo que yo quizás lo podía ayudar. Esta señora sabe que ni un centavo ni nada le he pedido, nada. Solo le pedí un documento para saber con su identificación que era su mamá. Yo no he pedido absolutamente nada. Todo el tiempo que he dedicado a esto lo he hecho, sí, señora, o no. De claro. Manera voluntaria. ¿Sí o no? Claro que sí, licenciada. Solo le pedí que usted pusiera un abogado aquí o en Guatemala, porque nos podía ayudar en temas legales. Pero sí, una pregunta. ¿Usted no puede llegar a la capital? ¿Se le hace muy difícil llegar? Pues sí, la verdad sí, se me hace un poquito difícil por el tema del dinero, con eso de los pasajes, y está muy alto el pasaje, entonces la economía conmigo no está muy bien por el momento. Yo lo sé, mija. Entonces, por eso mismo de que no me he podido movilizar, porque como le digo, si yo hubiera podido, si hubiera tenido las posibilidades de viajar hasta la capital, ya lo hubiera hecho, yo hubiera ido a Migración de aquí de Guatemala a solicitar apoyo. No, a Relaciones Exteriores, a Relaciones Exteriores. Pero mañana yo voy a localizar a alguien. Yo voy a hacer una diligencia a ver si tenemos suerte en Relaciones Exteriores para que Relaciones Exteriores tome carta en este asunto. Esto es gravísimo. Si usted pudiera acercarse a alguien mañana allí en su pueblo y hacer una denuncia ante el Ministerio Público para que le quede esa copia, lleve dos copias, una para la denuncia que le entreguen, una copia para usted entregarle en Relaciones Exteriores de esta situación, porque ese tipo cuando lo deporten tiene que ir preso. Eso no puede quedarse en la calle porque es capaz de matarla. Entonces, vamos a hacer eso, a ver si recuperamos al niño, por favor. ¿Oyó? Y usted sí sabe que de corazón voy a hacer todo lo que pueda, pero hay cosas que no están en mis manos. Porque aquí en Estados Unidos, el tema con los niños es muy delicado. Yo no sé cómo esta tipa se ha atrevido a hacer esta barbaridad. A ver si es verdad que ella lo llevó al Departamento de Niños y Familia. Yo voy a ver, pero aquí se han equivocado a veces. Cuando se ha equivocado el Departamento de Niños y Familia y han devuelto al niño con el padre y al niño le ha pasado algo, a todo el mundo va preso. Esto es muy delicado. Y es un niño menor de edad, que además no sabemos ni qué final va a tener con esos ejemplos de borracho. Si es que hay final. No se preocupe. Yo me comprometo a ver cómo podemos ayudarla. ¿Se da cuenta? Mañana voy a llamar al Departamento de Policía de nuevo y hago la diligencia que tenga que hacer en la mañana y yo la llamo y la informo. Oye, le agradezco muchísimo la confianza que me ha tenido todo el tiempo que hemos estado en esto. Que ya llevamos como 3 meses, ¿verdad? Claro que sí, licenciada. Fue antes de diciembre. Agradecida con usted. No se preocupe, mija, estoy para servirle. Pero fue antes de diciembre que usted me localizó, ¿verdad? Claro que sí, ya tiene 2 meses. Sí, fue como antes. 6 meses llevamos en esto. Sí, ya tiene varios meses. Ok. Sí, entonces ya okay. Eso sí. Pues vamos a hacer lo que haya que hacer, pero las autoridades de Guatemala tienen que tomar cartas en este asunto, por favor. Y yo voy a hablar también con pastores que viven aquí, que son guatemaltecos, a ver cómo me pueden ayudar con esto, si podemos que por lo menos puedan recoger este niño en lo que lo pasen a Guatemala, algo, para que puedan apoyarme en esto. Voy a hablar, se me había olvidado ese detalle, pero voy a hablar por ahí. Si usted me está viendo, señor Vargas, que a veces usted me escucha,
o me ve, por favor, comuníquese conmigo. Tenemos que hacer algo para ayudar a esta criatura. Algún abogado en Guatemala que me quiera llamar, o algún funcionario que me ve y me quiera llamar. En mi teléfono es el 407-552-9093 en Florida. Que me llamen, se comuniquen conmigo para que se acerquen al Ministerio de Relaciones Exteriores y hagamos la denuncia de este caso. Vaya al Ministerio Público también. O yo, en cuanto pueda, si puede mañana, y yo mañana le informo qué hice aquí. O yo, okay, le agradezco mucho y lamento muchísimo todo esto. Tenga mucha fe. O yo. Sí, claro que sí. ¿Quiere decir algo más? Sí, pues a las personas que me quieran ayudar, yo se los agradecería demasiado. A mí no me importa qué pase con, ahí sí que con esa mujer y con el marido, a mí no me importa qué pase con ellos. Yo lo que yo necesito y lo que yo quiero y mi gran deseo es volver a ver a mi hijo. Por favor, ayúdenme. Porque estoy muy desesperada. Ahí hay una señora que es muy buena. Ahí hay una señora que es muy buena, que la conozco, que se llama Azucena Paredes. Dice, yo te estoy viendo, amiga. Con gusto te apoyo. Azucena, no me apoya a mí, apóyela a ella. Yo le voy a pasar eso. Escríbame, llámeme a mi WhatsApp o llámeme por el inbox de Facebook, Azucena, y yo le doy el número de la señora y ustedes se ponen de acuerdo para ver cómo la apoyan, para que ella llegue a la capital, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por favor, con todas las evidencias que yo tengo, por favor. Y yo hago la diligencia aquí con las autoridades de Estados Unidos. Sigue diciendo, mija, perdone que le interrumpa, pero no podemos pasar por alto. No tenga pena, licenciada. Azucena Paredes, muchísimas gracias. Yo trataré de ver que hayan personas de que me quieran ayudar de todo corazón. Yo se lo agradezco bastante. Muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando, porque no es fácil, la verdad no es fácil ver cómo sufre mi hijo al lado de esas dos personas. Supuestamente la madrastra era una buena mujer, pero no, ella prefirió regresar con el marido y no pensar en el riesgo que corría mi hijo. Entonces, yo tengo miedo que le pase algo a mi hijo, porque ese hombre es un drogadicto, ese hombre toma demasiado, y yo no quiero que mi hijo termine mal, yo no quiero que mi hijo regrese a Guatemala. La señora Azucena es abogada. Mire, la señora Azucena Paredes es abogada. La señora Azucena, usted acaba de perder su hijo, ¿verdad? Usted perdió un hijo hace poco. Falleció su hijo, ¿verdad? A ver, no. A ver, no, si la que me está viendo, Azucena Paredes, es la abogada amiga mía. Ay, mi madre, estoy más perdida que un burro en la pradera. Es una abogada amiga mía, es excelente abogada. Y ahí, mire, de ahí ya tenemos el cielo. Amiga, no pensé en ti. Entra si quieres, solicítame un momentico para que hables con ella y ella te vea. Ay, amiga, ayúdame a recuperar este niño. Yo le mando a ella mañana para que ella pueda poner de carga, aunque sea $20, lo que sea, de carga en el teléfono. Pero a Azucena, solicítame para que entres y le hables, para que ella te vea. Es que hay otra señora que se llama Azucena Tipaz y yo me confundí. Lick, ¿usted está ahí todavía? Solicíteme, porfa. Esta señora es un amor. Mire, a mí se me había olvidado contarle a ella su caso. Sí, porque a veces me da pena, ¿no? Porque ellos trabajan y eso. Ya me está pidiendo, la vas a conocer. Solicítame, que no cayó. No cayó, amiga. Solicítame. Solicítame de nuevo.
se te cayó. Mándame la solicitud de nuevo. Azucena, mándame de nuevo la solicitud. A ver si te veo por ahí, espérate. No, tienes que invitarme tú tienes que pedírmelo, tú pídelo. Tienes que pedirme, si no me pides no puedo, hasta que no vea aquí el rojo. Solicítame. Ay, qué grande es Dios. Espérate, para que ella la conozca. Terminando aquí, te paso el celular de ella y la llamo. Llama, amiga, solicítame. Ah, aparente, ¿por qué? Además deja entrar una persona en vez de dos. No me llega la solicitud, no me llega. ¿Quieres salirte tú un momento para que ella entre y tú la veas? ¿Tú? Sí, claro que sí. No, te digo, después entra. Pero para que ella te vea, para que tú la puedas ver y ella habla contigo y ella te habla. Azucena, ella va a salir, tú vas a entrar. Solicítame, amiga. Sal tú. Y vuelves a hacer lo mismo. Ahí. Entra tú, Azucena. Pídeme, porfa. Solicita. Ahora sí puedes hacerlo. Espérame. Azucena, solicítame que ahora puedes hacerlo para que ella te vea y te escuche. Ya me llegó. Ahí te va. Ya viene, ya va a cargar. Ay, amiga. Hola. Qué linda eres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, si me saco la lota, voy a poner en Guatemala una fundación que se llama Azucena Paredes. Es el rescate de todo el mundo, el rescate. Ah, bueno. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias. Perdón que es mi hora de ejercicio, pero aquí estoy, te estaba escuchando. Tranquila, mi amor. Yo lo que quiero decirle a Guatemala es, Guatemala, esto aquí en presencia, pongo las manos en la candela. Es muy pocas veces yo recomiendo. Pero si usted necesita un abogado en Guatemala, no hay otro que Azucena Paredes. Y los demás que se pongan. Claro. Amiga, esta muchacha me llamó hace 6 meses. Llevo 6 meses batallando con este caso. Pero no he podido contactar las autoridades de inmigración. Te saliste. Pero no he podido contactar las autoridades de inmigración y me urge que la ayudes para que ella pueda recuperar a su hijo poniendo una denuncia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo aquí me comprometo a hacer todo lo demás, todo lo que haya que hacer. A ver si entra de nuevo por aquí, a ver si está por aquí. Ya viene por ahí. Acuérdense, señores, el bufete de Paredes. Ahí está, perdón. Ahora sí, para quedar bien con tu niña, me voy a callar. Sí, con mucho gusto. Yo le había anotado ahí un correo electrónico a la señora para que me escribiera. A mi criterio legal, debiera de existir un proceso penal en Guatemala para que a través de ese proceso se puedan iniciar los
los suplicatorios correspondientes a las autoridades a través de los consulados, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero resulta un poco apresurado, diría yo, Barbarita, emitir opinión si no tengo a la vista más información. Entonces, con muchísimo gusto, si la señora no puede viajar, pues podemos hacer conexión a través de teléfono, de Zoom o de alguna manera, porque sí, necesito pormenores. Y yo te puedo mandar todo lo que tengo aquí, el número de Utah, cualquier cosa, yo que le digo al oficial que hacemos una tres líneas contigo, lo que haya que hacer. Ok, buenísimo, pues ahí estamos para servir. Gracias a ti, porque qué corazón tan hermoso para poder asistir a las personas. Eres un cielo, te mando un abrazote y pues a la señora no hay que perder la fe. La cínico, es su único hijo, ¿sabes? Qué triste. A mí esto me tiene muy anoche, mañana, aquí, y no le podía decir que estaba media dormida porque no había modo de que se lo pudiera decir porque estaba desesperada. Pero tiene una, ella tiene, como, no, ni siquiera es abusiva, no sé, no, lo que todo le da pena, es muy considerada, pero es, a mí me pone mal. Se pone en los zapatos con ella y yo era venido a pie. Pero como a veces no saben cuáles son los procedimientos y no tienen los recursos para tener un abogado, amiga, por eso tenemos que buscar fondos para fondear Guatemala para que ustedes puedan ayudar a toda esta gente. Con esta situación sabe yo cuántos más hay. Pero esta situación, si podemos salvar a uno, es uno que salvamos. Yo te apoyo aquí. Claro. Yo hago toda la diferencia que hacer aquí y tú allá. Claro, con muchísimo gusto. Estoy para servirles y pues qué gusto saludarte. Un abrazo. Y pues que Dios te bendiga siempre por tu gran corazón, amiga. Un abrazote. Gracias, amiga. Un besote por el tuyo, mi bella. Un besito. Aquí te espero. Que lo vamos a hacer en vivo desde aquí. Dale. Perfecto. Guapa, así que tienes de todo. Gracias, amiga. Muchas gracias. Bueno, hasta Guatemala. Hasta luego, mi amor. Esto es lo que yo quería decirle. Yo considero que esto es un caso muy grave. Es una situación muy difícil. Si hay más madres que en esta situación me pueden contactar y vemos qué podemos hacer. No, por favor, cuiden sus niñitos, que no los engañen. En este caso se los raptaron, pero tengan mucho cuidado, no los entreguen para venir aquí. Esto es el infierno en la frontera y muchas de estas personas que entran aquí se dedican en esos lugares fríos a alcoholizarse y todo eso y vienen todos los problemas después y usan a los hijos de carnada. No lo hagan, este tipo de inmigración es fatal, es letal, esto es increíble. Liliana, si estás allí, si quisieras entrar otra vez de nuevo un momentico y despedirte, si no, ya tenemos lo que necesitábamos, la verdad que Dios es muy bueno, porque no me había pasado por la cabeza, además me hubiera dado muchísima pena solicitar los servicios de ella, porque yo sé que todo el mundo debe ganar, trabaja y gana, pero en este caso es un caso humanitario que no hay quien se resista y vamos a ver cómo lo logramos, mi niña, de regresarte a tu niñito. Yo, aquí tienes mis dos manos, desde el día uno me comprometí y usted sabe que he hecho todo lo que estaba a mi alcance, pero ahora yo estaba un poco tranquila porque ya se estaba resolviendo la situación, pero ahora sí nos ponemos las pilas. Mañana usted tiene, yo le mando a Azucena toda la información, incluyendo el poder que usted me hizo llegar. Y usted, por favor, prepare todas las evidencias que tenga, que ya usted tiene una abogada que va a hacer la solicitud de que les regresen a su hijo. Gracias, Guatemala, por servirte. Señores, si no quieren madriadas cubanas, no vengan a ofender aquí. Este muro está hecho, en mi tiempo lo regalé, para este tipo de cosas que ustedes muchos no saben que lo hago. Llevo 6 meses trabajando en este caso y ustedes no se enteraron. Así que, y de gratis. En este caso, otros cabrones tienen que pagar porque son muy aprovechados. Porque aquí el que quiera suceder este que le cueste. Pero señores, si ustedes no entienden que hay una causa que se llama Guatemala, que en Guatemala hay muchas cosas que arreglar y resolver, que hay mucha gente sufriendo en Guatemala, y aquí se está apoyando, y usted se está apoyando ese tipo de cosas. Se está educando al pueblo.
para que sepa el pueblo que sus gobernantes son sus empleados. Aquí se va a educar a todo el mundo para las elecciones. Yo les voy a enseñar cómo usted no tiene que pedir una audiencia. Mira, mira, Yamatei. Usted llega y toca la puerta porque Yamatei es su empleado. De su sueldo, de sus impuestos, usted le paga el salario a Yamatei. Y como digo Yamatei, digo a todos los burócratas que nos gobiernan. Sí, hay leyes y hay que respetarlas. Pero sin pendejada. No nos pasemos. Entonces, el que venga aquí a defender, aquí no se puede defender, en este muro está prohibido defender, fíjense, a Sandoval, a Gloria Porra, a Helen Mark, a Ifán, a Miguel Ángel Gálvez, a Chitumul, a toda la bola de delincuentes prófugos estos que están aquí, a todos los periodistas corruptos serviles, a ninguna de esa gente venga a defender, porque se van a buscar en cubano la madreada del siglo XIX, ¿vale? No, del 23. Facilito. Este programa se ha hecho para informar a la comunidad en son cubano, para informar a la comunidad de una manera normal de lo que acontece durante el día, como hoy, que hay otro delincuente en Washington. Bueno, este debe estar en Miami. Eso es lo que hay. Eso es lo que se hace aquí. Y para hacer estos temas sociales, como el caso de esta señora. Que las personas que necesiten ser servidas tengan una mano para poderse apoyar. Porque cuando yo la he necesitado, Dios me la ha proporcionado. Y si no naciste para servir, no sirves para vivir. Aquí quiero que se empoderen las mujeres en esta página. Quiero que pierdan el miedo para hablar. Quiero que sepan cómo deben ser administrados por estos delincuentes que hasta ahora no han hecho otra cosa que robarle el sueño. Eso quiero que suceda a través de esta página. Para el día que yo me tenga que ir a rendir cuenta con Dios, voy a rendir cuenta por todas las madriadas que di, pero también por la buena obra que hice. Dice Harold, es cierto, todos estos son empleados del pueblo. Sí, mi lindo, son empleados de todos ustedes. Gracias, Guatemala. Besos, compartan. Sí, uno los contrata como empleado, pero después, en Guatemala solo no, en toda América Latina. Ellos después se condecoran ladrones. Uno los contrata como empleado. Ellos le hacen un cuento paja durante la campaña política. Y luego, cuando llegan al poder, pues, son ladrones. Mira, Yamatei está preocupado por Putin y hay un niño aquí que se está perdiendo en Estados Unidos. Todo eso vamos a resolver, poco a poco. Pero aquí no se puede, aquí se puede hablar de todo. Bienvenido el que respete, bienvenido. A mí no me interesa aquí diferencias, aquí no hay diferencias sexuales ni ningún problema de eso. Todo el que respete, yo no tengo ningún problema. Todo el que venga a respetar, que respete. Porque la salvación es individual. Yo no tengo por qué criticar a nadie, solamente siempre digo que bueno, hay gay y hay hueco. Y yo tengo los huecos en un lugar y los gays en otro. Su preferencia sexual es suya. Para que después no vengan a decir que este muro es racista ni ninguna de esas cosas. Tú allá y yo aquí y el otro en el otro lado. Y quiero decir algo muy importante por todo lo que estoy viendo aquí. Los demócratas están haciendo una campaña en contra del estado de Florida como que aquí somos anti-gay y no lo somos. Aquí yo no soy anti-nada, anti-gay. A mí ese tema ni nunca lo toco. Lo que cada cual... Yo no soy gay, pero cada cual que ya le he dicho, haga un pito, a ver, con su pito puede hacer una trompeta, y se la puede dar a tocar a quien quiera. Eso es problema de ellos. Aquí, en este muro, perdón, aquí no somos anti-gay, aquí somos anti-descaro. A mí no me puede, ¿de qué inclusión hablan cuando a mí me están excluyendo porque yo soy heterosexual? A mí no me pueden venir a meter la banderita de colores, que yo el único arcoíris que conozco es el Arca de Noé. No conozco más ninguno. Y no me lo pueden imponer. Y no se lo pueden imponer a mis nietos. Y no se lo pueden imponer a mis hijos. No se lo pueden imponer. Y espero que al tuyo tampoco. Porque yo quiero que cuando mis nietos... A ver, yo no tengo hijos homosexuales hasta ahora. Pero cuando mis nietos crezcan, si van a ser homosexuales, es un problema de ellos con Dios. Pero nadie me puede venir a decir a mis nietos ahora que tienen que ser gay, ni que tienen que pedirle las gracias a los gays, ni que
que tienen que andar flotando la banderita gay. Mi nieto no. Yo no sé lo suyo. Así que eso sí somos aquí antidescaro. ¿Eh? Dice, pero el esperpento de Dávila lo tiene, no tiene cabida en tu programa. No, hijo, no. Pero si eso no es gay, él es hueco. Ese cabrón de Dávila es hueco. ¿Tú no viste lo que dijo el día que cuando yo estaba en Guatemala? Que él había puesto una denuncia componiendo hablando mierda. Y me llamaban, ay, Barbarita, Dávila te puso una denuncia, cabrón, que me ponga tres. Que a mí Dávila me vale madre. Me pones tres, cabrón. Diez, me pones. No, es, él no es gay. No, señores, yo tengo amigos homosexuales. En estos días voy a invitar a una artista cubana, una pintora cubana, que vive en Cuba, que ella es homosexual, amiga mía. Lo más respetuoso del mundo. Yo nunca, yo no sé si es homosexual o no, digo yo que es homosexual porque la miro. Está más para allá que para acá. Pero, ¿cómo se llama? Yo nunca he tocado ese tema. No me interesa. Hablamos de arte. Pero Dávila no. Dávila, con Dávila, Dávila es un hueco barato. Es como Sandoval. Es del mismo equipo. ¿Por qué? Porque son unos cínicos, unos desmadrosos, unos descarados. Y yo no tengo por qué. A ver, yo, nosotros los heterosexuales salimos, tenemos una discoteca heterosexual, tenemos una marcha heterosexual, tenemos una bandera heterosexual. No. Pues, tampoco. Miren, hay dos cosas, señores, en la vida que no tolero y no me gusta hablar de estos temas, porque después vienen los que vienen los fanáticos. Y me tengo que desgastar en madrearlo porque de importarme no me interesa. El punto número uno es que yo esos descaros no los quiero. Ese es el uno. Yo no me interesa tu orientación sexual. Acuéstate con quien tú quieras. Si eres amigo mío, eres amigo mío. Si eres una persona decente, eres una persona decente. Cuando tú te toca la tuya, yo rindiré cuenta por las mías y tú por las tuyas. Cuando lleguemos ahí arriba. Y lo otro que yo no tolero, que a mi casa no puede entrar, que al lugar donde yo estoy no puede estar, que no lo tolero, y a lo mejor ustedes se van a extrañar toditos. Nada más que como folclore. De allá dejo, no veo. La brujería. Yo hago fobia a la santería. Si los cubanos no lo saben, se los digo. Fobia. No me gusta. Conozco personas que son santeras. Antier me llamó un chico que debe estar oyéndome esta noche. Y hablamos durante una hora, un chico cubano que había llegado de México y ya lleva un año en Miami y ya se encaminó el muchacho. Y le dije, en lo que te puedo apoyar con mucho gusto, ese niño, tengo entendido porque lo he visto en la foto de su perfil, es santero. Pero como no hablamos de santería, él no sabe si yo lo soy. Y yo no sé si él lo es, porque tampoco la foto me dice nada. El día que ese muchacho visite mi casa, ya sabe que no puede hablar de eso. Que yo, a mí no me gusta. Y si yo visito, bueno, no voy a visitarla de ella. En este caso, yo creo, o si me tocara visitarla, no sé, con no tocar el tema, con respetar su opinión tengo, pero yo, Bárbara Hernández, no la tolera ni la toleró nunca, ni aquí ni en Cuba. Le tengo fobia a la brujería, a la santería cubana. Fobia. Dice aquí doña Bárbara, le mando un fuerte abrazo, gracias por siempre escuchar a las personas más necesitadas, créame que eso habla muy bien de usted. Gracias, y pues personas como usted la han necesitado acá en nuestro país. Esperamos que pronto esté de vuelta acá con nosotros en nuestro país, Guatemala. Créame, usted es parte de nuestro país. Gracias, mejor. Y formada por siempre, parte de nuestra Guatemala. Le mando un fuerte abrazo. Así me siento, dice Linda Cifuente. Que Dios la bendiga, licenciada Bárbara. Gracias por todo. Mi niña, sé que eres tú la mamá del niño. Ya viste, ya tenemos ayuda. Viste, como la ayuda viene de Dios, cuando se pide, niña, si aquel quiere mantener fe. Yo sé que la licenciada va a hacer su espacio, nos va a ayudar. Mañana, yo ahora terminando esto, le llamo un momentico, y mañana, porque ya vamos aquí, creo que, a ver, 1:19. Y mañana
ya se, usted se pone en contacto con ella, le mando el email, pero como yo tengo el celular de ella, pues yo converso con ella del tema y seguramente ella la llamará de la oficina. Estése tranquila, la señora Rosa Mustafar. Buenas noches, Montufar. Buenas noches, mi amor. Así, y además, yo, hay cosas, que, muchas cosas que hago y no lo digo. Hay otras cosas, quiero que sepan una cosa, de pendeja no tengo un pelo. Yo nunca, a mí nunca me han podido condecorar de eso. Nunca me han podido premiar de pendeja. El que quiera azul celeste, lo digo porque yo sé que por ahí me andan a escuchar. El que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Sí? El que venga con malas intenciones de quererse aprovechar de esta cubana, que sepa que más corto, más temprano que tarde. ¿Cómo que no se puede? Más temprano que tarde, una parte se la dejo a Dios y otra yo la empujo. ¿Eh? Ya ven cómo caen delante de mí a mi diestra y a mi diestra y a todos lados. Los hijos de puta. No se puede. Pero el que venga humildemente un caso como este, señora, yo me quito lo que tengo y lo doy por recuperar el hijo una madre. Porque después que me enteré, tengo que hacerlo. Es una obligación. Porque yo también soy madre. Y mis hijos son madres y padres también. Los tengo varón y los tengo hembra. Y aquí hay que dar para poder recibir. Eso es así de fácil. Y si, das, y si tú pagas mal, espérate que tu karma viene cabrón. Y si a ti te quieren joder y Dios no quiere que te jodan, Dios te levanta y te exalta como hizo conmigo y a ti te tiene machucado jodido. Entonces hagamos lo mejor que podamos. Que la boca, Dios mío, nunca me la cambie. Déjemela aquí. Que no, yo creo que me exploto. Si me quedo mudo, se me muerdo la lengua o algo. Déjemela así y los huevos también. Que esas son mis armas para defender a los que necesitan ser defendidos. Dice, a lo cierto, barbarita. No me hagan mucho caso, que yo a veces me salgo de roca. Pero sí, así que no se preocupe que, miren, mañana creo que va a salir un jingle por ahí, bien bonito, un comercial para que lo vean, de Bárbara, ¿verdad? De lo que va a ser Bárbara en esto. Pero sepan ustedes que esto no es convencional, esto no es un programa de eso. Esto es que me dio la gana de hacer este espacio, me dio la gana, a ver, un segundo. A ver, por allá, por allá, por allá. A ver, me dio la gana. Así de hacer esto, ya saben que es la sala, la antesala del estudio. Todas las noches, esta noche las luces, aunque no lo crean, están azules y amarillas, pero las cabronas se ven así, no sé por qué. Aquí, miren, aquí me protegen, lo que sí me protegen son estos tigres. Los chitas, los tigres, me encantan. Un sol por acá, un sol hermoso, aunque no lo ven así porque tiene el reflejo así de la luz azul. El sol es dorado, precioso. Aquí en la puerta, donde se guindan los abrigos, esto se lo dediqué a Telma Aldana, un gato. Telma Aldana tiene mucho miedo a los gatos. Por aquí, detrás de la puerta un gato con cascabel. Miren que es el que aguanta la puerta cuando se abre. Miren. Ahí suena el gatico con cascabel, tiene los ojos verdes. No me gustan los gatos, a mí, de verdad no me gustan los gatos. Pero lo digo por Telma Aldana. Aquí, estos asientos preciosos, tendré que encender la luz bien para que lo puedan ver, porque las tengo todas a colores. Pero esto es una hermosura de asientos, estas bellezas son de Ashley. Aunque esto es precioso, esta flor dorada es hermosa. Esto es piel, esto es hermoso. Esto tiene un hilito aquí. Estos cuadros me gustan mucho. Las cortinas son muy bonitas. Los cuadros me gustan mucho, los decoré así porque tienen la decoración con el dorado y el gris de la alfombra. Sube. Esta mesa me encanta. Este precioso es bello. Miren este leopardo hermoso. Es plateado, brilla todo de esto. Esto es una vela muy linda. Esto también es así. Esto me gusta mucho. Esto es una vela riquísima.
Este es dorado, brilla, no tienen idea cómo. Esta hermosura también. Estos hermosos cuadros son pintados a mano. Son tres que mandé a hacer. Y el dorado está aquí. Lo que pasa es que el color que tengo ahora mismo de las luces, a ver si pueden ver los colores, no lo pueden ver, es azul y amarillo. No sé si mirándolo así no se puede ver los colores. Y el sofá también, el sofá es azul con las patas doradas por el contraste. Y acá no miran el reguero porque tengo luces y cámaras y todo esto aquí atrás. Ya cuando termino con ustedes, tiene todo, tiene cámara, el estudio. Y aquí siempre tengo la mesa preparada para eso. Y acá tiene cuarto, baño, cocina, ya se los he enseñado, después les enseño más. Pero esto es para ustedes. Esto es para desahogar el alma. Esto es para desahogar el alma, para dedicárselo. Y de aquí, sí, el color del fondo igual, dice Nelly López, me gusta ese color azul que ilumina tu casa por decorado. Sí, lo que pasa es que esa lámpara la puedo poner de todos los colores habidos y por haber. Puedo iluminar toda la casa con Alexa. Alexa le dijo a la orquesta, todo el estudio lo puedo cambiar de todos los colores y creo estos ambientes para que ustedes no se aburran. Dice aquí, saber si habrán lámparas así para el techo, me gustaría una. Ah, pero yo te la puedo pedir aquí y yo te la mando. Eso no es problema. Pero son muy hermosas. Toda la casa tiene las luces de color, las puedo cambiar de colores que yo quiera, todo el contorno, todo el apartamento, porque se creó nada más para el estudio. Y tiene de todo, tiene cocina, tiene baño, tiene lavadora secadora, tiene un cuarto precioso, ya les voy a enseñar porque el día que, la semana que viene creo, que voy a hacer maletas para el viaje, las voy a hacer con la cámara para hacerlo en vivo en el cuarto, voy a abrir el closet que traje un poco de cosas. Pero seguí trayendo y no caben las cosas en el closet. Lo tengo todo en el lugar que va por colores y todo, pero ya verán. Y tengo que tener 6 mudas de ropa o 7 para el viaje. Después le voy a ya van a saber de qué se trata y todo. Pero como les dije, y este en vivo también le voy a mandar a cortar la última parte, que es una conversación entre nosotros. La primera parte, que es la madriada Juan Luis Fon y a uno que se me atravesó esta noche, que no estaba en el programa. Y la parte de la mamá y el niño. Para que así van a salir ahora el programa, para que ustedes puedan compartir la parte que tienen que compartir. Y no se mezclen. Pero es un gusto conversar con ustedes. Llevo 1 hora y media, voy a comer algo que no he comido. Aquí son las 11:30 de la noche. A llamar a la mamá del niño para que duerma tranquila. Y les agradezco a todos el cariño. Compartan, porfa. Sigan sumando, que necesito que sigan sumando esta página, la sigan fortaleciendo. Ya ven para lo que sirve. Sirven para ayudar a los que necesitan ayuda. No únicamente para venir a joder aquí. Sirve para ayudar cosas que hago que ustedes ni siquiera lo saben, porque no tengo por qué decirlo. El bien que se hace, mis amores, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, porque si no, ánimo Jacob, si no, mi amor, entonces no hay, esa obra no es bien vista. Y yo he hecho muchas cosas que ustedes ni siquiera tienen idea. Yo estoy segura que ustedes no sabían que la única persona que fue a la frontera, y estuvo en la frontera, y hay un expresidente que lo sabe muy bien, porque fue el que me apoyó para que fuera, que estuve allí jaqueteando las fronteras de todo lo de Macali, Reynosa, todo, metían un tiroteo, que vean los Zetas ahí con el ejército, todo está documentado, todo está grabado. Eso yo lo hice, hay partes de esos videos en Facebook, y las otras las tengo en mi mente, aquí. Y aquí en mi corazón. Pero también pude ayudar a mucha gente esa vez que estuve allí. Estuve como 15 días en McAllen, Texas, en la frontera con Reynosa, México. Gracias, Guatemala, por permitirme servirte. Dice Harold, sí, coma, Barbarita, que a todo esto da hambre.
Dice Nelly, se ve muy hermoso el apartamento, muy presentable ese color, me gusta. A ver cuándo hace un directo, así cocinando algunos platillos deliciosos. Ayer lo podía haber hecho. Ah, ya van a ver, ya van a ver. Les voy a hacer uno para que vean. Les voy a hacer uno. Ayer hice lo que más me gusta. Ayer rompí todas las escalas de la supuesta dieta, que estoy tomando fibra y una pila de cosas. Pero ella tenía unas ganas de comer arroz con frijoles, con gris cubano, con puerco. Y sí, lo hice, me quedó riquísimo. En algo, una olla muy particular, es hermosa. Es un horno holandés. Déjenme ver si... Un segundo. Esto no está organizado, pero... Esto que está aquí se llama un horno holandés. Y ahí lo hice. Mañana les voy a enseñar cómo quedó la carne. Por lo menos cómo quedó la carne cuando vaya a cocinar ahí de nuevo, la voy a hacer porque es muy cómico. Perdón que no les enseñé esto, que no es de hierro, es 100% de hierro. Ahí hay parte de la carne que ya está lista, ahorita voy a comer, pero van a ver cómo se cocina allí. Es espectacular, se cocina muy rápido. Y ya, buenas noches Guatemala, que ya llevo una hora y pico jodiendo aquí, los quiero mucho. Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito.